Bueno, agradecemos la presencia en esta jornada del vicepresidente de Desarrollo Económico ...de Gobierno de Navarra, Manuel Ayerdi, que nos va a dirigir unas palabras. Venga. Buenos días a todos los asistentes y mi agradecimiento a todas las personas que hacéis posible la jornada de hoy. Una jornada significativa en Navarra, ya que tiene el objetivo de fomentar el emprendimiento en un contexto con el que, en el que se abre la puerta a un nuevo modelo. Navarra es una región tradicionalmente industrial. La industria cuenta con un fuerte peso tanto en el PIB como en el empleo y aporta una gran riqueza a esta comunidad. La ineludible evolución que está teniendo este sector nos abre un campo de oportunidades y nuevos nichos de mercado. Se están implantando nuevas tecnologías que favorecen esa evolución. La nueva industria implica no solo una auténtica revolución en la manera de organizar los procesos productivos, sino también y sobre todo una oportunidad para redefinir tanto empresas como sectores. Hablamos del internet de las cosas, el mundo 3D, la realidad aumentada, las nuevas tecnologías de fabricación, los robots, el big data industrial, la nube o la electrónica personalizada, entre otros. Estamos ante una gran oportunidad y estamos en condiciones de afrontarla. En ese contexto, la I, más D más I es clave y es también una de nuestras prioridades. las presentaciones de startups, grupos de investigación, universidad y centros tecnológicos que hemos podido presenciar a primera hora reflejan el potencial del ecosistema emprendedor innovador con impacto en el campo industrial con el que contamos en la comunidad foral. Innovazioaren garrantziaz ari nintzen. Jakina da gobernu honen helburutako bat berrikuntza indartzea dela. Industria de eduaren aldaketa gertatzen ari den honetan, aukerak ere zabaltzen ari dira. ONEC, Empresa garaje en Lagunzendie, ETA Negocio, Videverría Quere, Quiero dar las gracias a Carlos Barrabés por su aportación sobre la dirección en que van a ir los movimientos que afectan a la industria y sus implicaciones, por esa visión a futuro. Y también me gustaría agradecer a Guillermo Gil en su, su exposición sobre modelos y oportunidades de negocio en la era digital industrial. La industria va a producir de manera diferente y con tecnologías distintas. Por eso el sector debe estar al tanto de todos los avances para no perder competitividad. Y el sector tecnológico, por supuesto, continuará aportando para favorecer esa evolución. Espero que el intercambio de oportunidades que estáis teniendo hoy os ayude a avanzar o a emprender nuevos caminos. Espero incluso que os den un nuevo impulso motivador. Os animo a asistir al Networking Lunch, ya que está pensado para generar un espacio de relación directa ya que tendréis ocasión de interactuar y establecer contactos que puedan dar interesantes frutos de colaboración en un futuro. Y también os animo a que participéis en el workshop sobre movimientos emergentes, open hardware, makers y fabricación aditiva. Desde el punto de vista de las y los trabajadores del sector, la nueva industria va a implicar también la evolución de perfiles de función única a perfiles más transversales, que van a requerir la incorporación de nuevas competencias y conocimientos. industria berriak ekarriko ditu besteak beste produktu pertsonalizatuen produkzio masiboa, bezeroarekin erlazioan aldaketa eta banaketa bideak ere aldatzea. Afortunadamente, este espacio de conocimiento y encuentro tanto de emprendedores como de empresas no se queda hoy aquí. New Industry es la tercera jornada del ciclo futuro y emprendimiento que busca acercar las nuevas tendencias. La última de las sesiones del ciclo se celebrará el próximo mes, Espero veros a todas y a todos para tratar las energías renovables. Es que ricasco. Muchas gracias.